Buenos días, familia. Les saluda Alex, un guerrero de la luz. En este día me encuentro una vez más en Annapolis, Maryland, con un clima bastante frío, mucho viento. Ya pueden verlo en el mar. Estoy con estos dos elementos hoy, el elemento aire y el elemento agua, y por supuesto la tierra. Quería compartirles hoy ciertas cosas que están pasando, pero antes de comenzar a hablar, quisiera clarificar algo, y es que yo, Alex Guerrero, yo no pertenezco a ninguna religión, no tengo ninguna afiliación religiosa con ninguna iglesia, con ningún credo, con ninguna organización. Dejé la iglesia hace muchos años atrás, porque mis ojos fueron abiertos, tuve una revelación de parte de mi Dios y me hizo ver el engaño satánico, por así darle ese nombre. Me hizo ver el engaño de las fuerzas oscuras. Y quiero dejarles saber que no pertenezco a ninguna religión. Soy un hombre libre, soy un hombre que ama la vida, amo a Dios sobre todas las cosas, con todo mi corazón, con toda mi alma, con todo mi ser. Y esa es la razón por la cual estoy haciendo estos videos, porque tengo esa relación íntima con el Padre de la Fuente, el Padre Creador, y no tan solamente con Él, sino también con los seres de las estrellas, mis hermanos de las Pleiades, los Arturianos. Todos ellos han estado dándome mucha información en estos 8 meses que han transcurrido del año. Y en verdad estoy muy agradecido, como ya lo he expresado anteriormente, por recibir este conocimiento que transforma el ser, no el ser externo, sino el ser interior, ese ser que habita dentro de nosotros, que no es nada más y otra cosa sino la energía de luz con la que fuimos creados. Somos seres de luz, somos seres llenos de energía. Tenemos poder dentro de nosotros, porque dentro de nosotros habita el Cristo, el poder crístico con que fuimos hechos. Y ese poder es el que tenemos que ir desarrollando en este tiempo. Y se va a ir manifestando en todos los hombres, se va a ir manifestando en toda la tierra a medida que pasen estos meses. Como ya les dije, lamentablemente hemos tenido varios temblores, varios terremotos, y este último que golpeó ayer Turquía y Grecia, que lamentablemente ha dejado muchas pérdidas de vida, pero es algo que es inevitable y va a seguir pasando. Esto apenas es el comienzo. Yo no quiero asustar a nadie, simplemente quiero alertarlos a que por favor se conecten con la fuente. Si tú eres un ser espiritual, bueno, yo te invito a que te vayas en privado, cierres la puerta de tu cuarto o donde trabajes y te conectes con Dios. Le hagas preguntas. Al mismo Jesús le puedes hablar, porque Él está siempre con nosotros. Él nunca nos ha abandonado. Él está siempre al lado nuestro. Y tenemos los ángeles que nos acompañan. Tenemos una legión de ángeles constantemente apoyándonos, respaldándonos y cuidando nuestros pasos. Eso sí, siempre respetando el libre albedrío nuestro, porque nosotros tenemos ese poder de decidir hacer las cosas. Así como anhelamos las cosas materiales, que luchamos por ellas, nos sacrificamos por ellas, nos desvelamos, atropellamos a la gente. Bueno, hacemos miles de cosas para lograr nuestros objetivos. Bueno, de esa misma manera, tú tienes que poner ese énfasis espiritual en la búsqueda para conectarte con el Padre. Ahora, nada de esto va a pasar si tu corazón dentro de ti no está despierto. Acuérdate, la luz es conocimiento y la oscuridad es falta de ella. Eso es lo que está pasando. No es porque la gente tenga oscuridad y está en tinieblas y todo esto como nos han enseñado, no. Es simplemente que la gente está en ignorancia, no tiene la luz del conocimiento divino. Y cuando hablo de conocimiento divino, hablo de la fuente creadora, del innominado, el que no tiene nombre, porque le hemos puesto nombre, pero el Dios de la fuente creadora, él no tiene nombre, el innominado. Y esa fuente es la que
ha dado sentido a mi vida, ha dado sentido a todas las cosas que ahora veo a mi alrededor. Mis ojos han sido abiertos para ver, sí, el engaño en que se encuentra la humanidad entera. En Apocalipsis, por mencionar un texto bíblico, Apocalipsis 12:9 habla del gran engaño satánico. Y yo tengo un blog que siempre he escrito y denunciando el engaño que existe en las iglesias, que existe en las cestas, que existe en todos los grupos que han sido manipulados a través de la religión. Bueno, ese diablo, ese dragón, él es el que engaña y está detrás de todo ese sistema. Somos muchos los que hemos despertado en esta hora y estamos denunciando estas obras de las tinieblas, estas obras de los entes oscuros, fuerzas oscuras que han venido a perturbar nuestra vida aquí en esta tierra. Nosotros todavía no sabemos nada, ni siquiera un 5% de la maravillosa y de la tremenda energía y conocimiento que hay dentro de nosotros. Yo te invito a que tú descubras, investigues por ti mismo, para que te des cuenta de la realidad en que está el mundo en esta hora. Es algo que va a afectar toda la humanidad una vez que tú despiertes, una vez que tú reconozcas. En esta mañana yo quiero decirte algo, y es que todas las fuerzas de la oscuridad están vencidas. Los draconianos, los reptilianos, la gente del cabal, los Illuminati, todos ellos están vencidos. Lo que están ahorita es dando los últimos chapaleos de ahogado, como dicen. Ya no tienen poder, están vencidos. Las fuerzas de la luz, los hermanos de las estrellas, estuvieron trabajando durante todo este año para echarlos fuera, inclusive de la luna, donde estaban los draconianos controlando toda la parte de fuerza de energía. Ya todo eso quedó desmantelado por las fuerzas de luz. Entonces, sí está pasando. En tu realidad ahorita, con tus ojos humanos, tú no ves nada de lo que está pasando. Pero una vez que te conectas con la fuente, cuando meditas, cuando abres tus ojos al universo, entonces comienzas a tener una relación con seres de luz que te muestran la condición en la que tú estás y la condición en que está el mundo, un mundo engañado, un mundo manipulado, un mundo bajo esclavitud. Hemos sido totalmente controlados, engañados, pero ya eso se acabó. Ya lo que queda ahorita es que la humanidad entera despierte. De los 7.500 millones de personas que vemos en el planeta, quiero decirte que habemos 3.500 millones de semillas estelares ya despiertas, que ya podemos con eso transformar este mundo. Pero como hay un plan que ya está diseñado, está trazado para que se lleve a cabo, bueno, estamos esperando. Y en el medio de esa espera, estamos haciendo este tipo de trabajo, haciendo videos, haciendo conferencias, llamando la atención a la gente para que la gente despierte, para que la gente tome conciencia. Esto es algo que no va a suceder de la noche a la mañana, es un proceso, pero este proceso requiere la disposición 100% tuya para que esto se haga una realidad en tu vida. Tienes que hacer ejercicios de meditación, de autorreconocimiento, de pensar, de meditar, de reflexionar, poner en la mesa todas las pretensiones que tú tenías y ver lo falso que ha sido todo esto. Vivimos en una ilusión de tercera dimensión. Esto que vemos es real bajo esta tercera dimensión, pero esto es simplemente una ilusión. Todo es pasajero, todo hecho por energía. Y tú tienes esa energía dentro. Tú eres, como dijo Jesús, tú eres Dios, tú eres un Dios creador. A medida que tú puedas conocer ese poder, esa fuerza, esa energía que hay dentro de ti, entonces, bueno, los dones tuyos innatos van a empezar a desarrollarse.
Hay gente en estos momentos que está desarrollando la telepatía, otro la clarividencia, otros quemar cosas con la vista, otros doblando objetos con la mano, no solamente niños, sino personas que se han dispuesto a descubrir el poder que hay en ellos y se han sorprendido de ver las maravillas que se pueden hacer. Entonces, no se trata de que tú estés como un mendigo, porque eso es lo que está haciendo mucha gente, mendigándole a los líderes, mendigándole a los gobiernos que le den pan, que le den alegría, que le den la estabilidad. Pero no, tú tienes todo eso, tú puedes crear todo eso dentro de ti. Una vez que tú eres transformado dentro de ti, tú puedes exteriorizar ese poder y se va a llevar a cabo muchas cosas maravillosas que quizás tú ignorabas en tu vida. Pero hay algo muy maravilloso que tenemos, que es el poder, el Cristo dentro de nosotros, que puede cambiar todas las circunstancias de nuestra vida, aún de nuestras propias familias. Recuerda que te hablé del ADN, el ADN tuyo, personal, que está relacionado con el ADN de tu árbol genealógico, de tu vida. Y todas esas emociones que a veces tú no sabes controlar, todas esas frustraciones, vienen de ahí, de esa raíz genealógica que venimos arrastrando. Pero una vez más que entramos en este conocimiento de luz, de aceptar toda la fuerza que Dios quiere brindarnos, entonces podemos sanar las relaciones familiares, las relaciones personales, las relaciones de pareja, las relaciones matrimoniales, las relaciones con los hijos. Todo cambia a medida que tú te dispones a descubrir tu ser interior. Publiqué un video, un pequeño video de 2 minutos esta semana acerca del ser interior. Y la idea es llamar la atención a la gente para que se pregunte a sí misma de que en su ser interior mora la belleza de la vida, mora el Cristo, esa fuerza crística que tenemos nosotros, que fue la que desarrolló el Maestro de Galilea, el Maestro Jesús. Él tenía ese poder crístico dentro de él. No es nada más que el poder que viene de la fuente. Tenemos el Espíritu Santo también morando en nosotros. Tenemos el alma, esa chispa bella que está dentro de nosotros, que nos conecta con toda la creación universal. Cuando hablo de dones que se están despertando, también se está despertando para muchos la glándula pineal dentro de la cabeza, en el cerebro, ahí dentro de nosotros, se está desarrollando esa glándula que prácticamente estaba petrificada de tanta basura que nos metemos a nivel químico con los alimentos. Y por eso es que muchos hermanos de las estrellas nos están pidiendo que guardemos una dieta más sana, más saludable, para que nuestros cuerpos mejoren y podamos tener mayor lucidez en todo nuestro ser, en todo nuestro cuerpo, mente, alma y espíritu. Entonces, estos dones se están desarrollando. Tú puedes, con la clarividencia, una vez que se te desarrolla la glándula pineal, puedes tener visiones, puedes ver las cosas. Eso es poder. Una persona clarividente tiene más poder que cualquier otra persona. Es tremendo el poder que se desarrolla de tener la visión universal, cósmica, de ver todo lo creado por nuestro Padre, por la fuente, todo lo que Él ha hecho. Esto apenas es el inicio del conocimiento tremendo que se va a desarrollar en nosotros. Este año en mi vida he tenido una experiencia tremenda con los seres de la luz, con mis hermanos de las estrellas. Ha sido algo tremendo comunicarme con ellos. Si hay algo que ha sucedido este año es que me he reído bastante con ellos. Tienen un humor muy tremendo. Hablan a nivel telepático. Es algo que yo nunca me imaginé que iba a pasar en mi vida, pero ahora lo estoy disfrutando. Y bueno, tuve que esperar. He estado en un entrenamiento con ellos prácticamente de 8 meses. Me han dado una escuelita de conocimiento y la he disfrutado. La experiencia ha sido única. He visto sus naves. Me han mostrado las naves. Inclusive me han pedido
que les tome las fotos. Yo tengo fotos como esta que les estoy mostrando en esta hora, de cómo ellos trabajan, cómo ellos se manifiestan. Me han explicado muchas cosas de la fuerza, la vibración con que trabajan las naves, la vibración con que ellos se comunican con sus naves. Cosas tremendas que en otro momento tendré la oportunidad para explicarlas. El clima hoy está bastante frío, aquí donde estoy hablando está bien frío, creo que está a 43 grados la temperatura. Pero me vine aquí esta mañana a disfrutar, a conectarme con la naturaleza y a compartir este video con ustedes para alentarlos, animarlos a seguir adelante, a que la situación adversa que estamos viviendo y que están viviendo muchos países va a tener un final. Quiero pedirte que confíes en el plan, porque hay un plan y este plan se va a llevar a cabo, como ya lo dije. La culminación de este gran evento es diciembre 21 a las 11 de la mañana, hora universal. Va a haber un gran flash solar que va a prácticamente a reemplazar el sol que tenemos. Y esta luz que viene de la fuente de la galaxia, de la fuente central de la galaxia, se va a quedar, una vez que se pose en nuestro cielo, se va a quedar iluminando la Tierra por 1000 años. Escucha bien, esta luz solar va a estar iluminando la Tierra por 1000 años, y no es una luz amarilla como la del sol que conocemos, sino es una luz blanca que va, bueno, va a incandescer a muchas personas en el momento que ella se manifieste. Pero ese resplandor, ese flash solar, va a hacer que mucha gente despierte. Muchos van a despertar en el momento, otros van a despertar a los 2 días, otros les va a tomar una semana, otros les va a tomar quizás un mes, porque es la culminación del año 2020 y vamos a entrar a una nueva civilización, a un nuevo cambio de sistema total a partir del próximo año 2021. Y mucha gente va a estar en conflicto emocional, créeme. Vamos a ver muchas personas volviéndose locas. Otros que han sido burladores de todo este programa, de todos estos videos, que han hecho fanfarria con nosotros, por así decirlo. Bueno, muchos de ellos se van a volver locos, porque su burla tan, tan maquiavélica, que no van a entender. Bueno, muchos de ellos se van a enloquecer. Otros se van a suicidar. De hecho, ya la tasa de suicidio es bastante alta, se ha incrementado como nunca en lo que va de año, por la frustración que mucha gente siente, por la inseguridad, por lo impredecible de lo que está pasando en estos momentos alrededor del mundo. Yo quiero animarte a que confíes, a que tengas fe, a que tengas esperanza, a que te encierres en tu cuarto y empieces a meditar, empieces a orar, empieces a pedirle a Dios que te ayude. Y recuerda, Jesús está dispuesto, Jesús está a nuestro lado, Él puede ayudarnos, Él puede darnos consuelo, nos puede dar la sabiduría, porque Él es sabiduría, Él es la fuente de amor, y ese amor que Él ve dispuesto en ti cuando tú te encierras, cuando tú estás en esa búsqueda, bueno, eso le agrada al maestro de Galilea, eso le agrada a los ángeles, eso le agrada a los seres de las estrellas, porque ellos están ahí precisamente ayudándonos para que ese amor que está aquí dentro de nosotros fluya como río de agua viva y se extienda para todos nuestros familiares, para todos nuestros seres queridos, para todas las personas que nos rodean. Yo te animo a que busques con corazón sincero, abras tu mente, tus pensamientos, porque lo que va a venir, la quinta dimensión de lo que estamos hablando, es simplemente un cambio de conciencia. Esa es la quinta dimensión. Nuestros pensamientos van a ser transformados, nuestras emociones, el ADN nuestro va a restablecer todas nuestras células interiores, nuestras emociones, y vamos a empezar a cambiar nuestros cuerpos. Muchos ya están sintiendo ya los efectos de los cambios del ADN. Yo los estoy sintiendo en mi cuerpo en lo que va de año, puedo dar testimonio de ello. De hecho, ya yo no soy el mismo, no solamente en mi forma, sino también en mi cuerpo, que he presenciado cosas que están pasando en mi cuerpo. Y yo le digo a la gente, cree, porque el que cree,
todo le es posible. Y creer significa reconocer que hay un plan redentor que viene de parte de la fuente creadora y que está usando en este momento a los seres espirituales que vienen de otras galaxias, seres de luz, con sus naves que están en este momento alrededor del mundo vigilando, patrullando, ayudando para que nada ocurra de una manera fatídica, como dicen, que no suceda nada que vaya a afectar la evolución del planeta Tierra. La Tierra, como ya les dije, está cambiando, va a seguir cambiando, perdón, va a seguir moviéndose y esto va a causar un cataclismo mundial. La gente se va a volver loca, va a haber mucha angustia y los hijos de la luz, las semillas estelares, los trabajadores de la luz, los guerreros de la luz, estamos a pie de cañón para ayudar a toda esa gente que va a despertar y que va a ver otra realidad que se va a manifestar en cualquier momento en el curso de este año. Y no tan solamente eso, sino que hay una fecha que es la del 21 de diciembre de este año, el gran evento, el gran flash solar. Quisiera en verdad hablarles un poco más al respecto del flash solar. Sé que dejé pendiente el tema. Esta mañana le he tomado más que todo para instigarles, para motivarles a que sigan adelante, a que no desesperen, a que tengan calma y confíen en el plan. Este flash solar que viene está lleno de muchos detalles, está lleno de mucha información y en verdad he estado pidiéndole a mis hermanos de las estrellas y me han dicho que tenga pausa con el tema, porque la vez que traté de hacerlo, se me fue la memoria de la cámara, algo que me sorprendió, nunca había pasado, pero fue por una razón. Y luego, cuando regresé, cuando estuve haciendo el video, todo esto, meditando, me conecté nuevamente y entendí que para hablar de este tema del flash solar, tengo que darle mucho más información. No es algo así liviano que lo estoy anunciando, tiene mucho contenido, mucha información, mucho conocimiento que es importante que lo abracemos. Antes del cierre de lo que va de año, en el curso de este mes nuevo que comienza en noviembre, bueno, vamos a empezar a entender un poco más de todos estos eventos que están pasando a nivel mundial. Yo te quiero dejar motivado, te quiero alentar, quiero decirte que perseveres, que no desmayes. No le hagas caso a las burlas de tus familiares, de la gente, no. Cree en ti, cree en tu yo superior, cree en tu yo soy, que tiene el poder, tiene la fuerza, tiene la luz, la energía de todo el universo. Y ya es hora de que tú te expandas y reconozcas quién verdaderamente tú eres, un hijo de la luz. Con esto me despido. Y le doy gracias a todos los que me han estado apoyando a través del canal, a través de palabras, a través de contacto personal, a todas las personas que me han apoyado moral. Les doy las gracias. Quiero despedirme, le doy las gracias y los bendigo a todos a la velocidad del amor de Dios. Les ama siempre Alex, un guerrero de la luz. Que tengan todos un buen día. Gracias.